Comunicación telefónica con Javier Marino, más conocido como El Chavo, titular de el área de juventud del municipio, que lo tenemos en el aire. Javier, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Silvio Barroso. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, Silvio? Bien, perfecto. Con novedades ustedes, ¿no? Sí, estamos haciendo varias cosas y bueno, entre ellas estamos uniéndonos a la nueva tecnología o esta nueva manera de vivir. Uh-huh. Y en el pos de fomentar de que los chicos se queden en la casa, hemos estado charlando con la gente de Estación Ibiza, con Rolando Ponce, con muchos DJ que, bueno, se encuentran en una situación como mucho de la gente que vive los eventos en estos momentos parados. Entonces, bueno, los chicos van a través de las sesiones de una red social muy conocida que comienza con la F, no sé si se puede decir. Sí, decilo, no pasa nada. Bueno, a través de Facebook Live van a transmitir cada una de sus sesiones. Uh-huh. A través de la Estación Ibiza. Uh-huh. Van a transmitir sus sesiones justamente para que los chicos lo puedan escuchar en la casa, conectarle un parlante, conectarle los auriculares y que se queden en la casa disfrutando de un muy buen DJ local y algunos DJ invitados que también van a estar haciendo de las cosas suyas, ¿no? Buenísimo. Bueno, linda iniciativa a propósito de esto que vos acabas de describir, ¿no? Un momento único, una situación rara para todos y no perder las costumbres, porque se trata de eso, por supuesto que muy sui generis, ¿no? Pero no, a no perder las costumbres, Javier, ¿no? Tal cual, tenemos una nueva manera de vivir hoy por hoy, como se está planteando. Bueno, los eventos y los lugares nocturnos todavía va a faltar mucho para que abran. Sí. Tenemos en cuenta de que son los que producen aglomeración de gente. Y hoy por hoy estar en esta situación va a hacer que cada día tarde un poquito más en abrirse. Y bueno, para que los DJs no pierdan esta costumbre de poder estar pinchando, poder estar haciendo su set y mostrar lo que ellos saben hacer y el día de mañana poder valorizarlo también. Uh-huh. Porque estar viéndolo a través de una pantalla, disfrutándolo con el audio y todo lo que implica eso, no es lo mismo que estar en un evento y viéndolos en vivo con un sonido importante, con el tipo en vivo ahí enfrente, y bueno, como pasa con los artistas, con los músicos, también, solamente que bueno, los chicos por ahí tienen también esa posibilidad de poder mezclar en vivo. ¿Cuándo sería este evento, la hora? ¿Hola? Sí, ahí, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. No, te preguntaba, Javier, ¿cuándo es el evento? Bueno, arrancaríamos el jueves. Uh-huh. A partir de las 17 horas hasta las 21 horas, que abre Supernova Players, Franco, Renzo Favorito, Miro y Leo Suárez. Bien. En nuestras redes sociales van a encontrar toda esta información, al igual que en la Estación Ibiza. Luego vamos a estar el viernes con un DJ francés que se llama Christophe, Flor Parra, Neko Fenoglio, Freddy Vega y Héctor Ríos de Venezuela. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar estos dos días y el sábado vamos a estar como haciendo el cierre, donde va a estar una DJ española, Mina Troller, Aguilera, Rolando Ponce. Uh-huh. Y cierra el viejo conocido Andrés Cruz, ahí, un genio de la música. Todos los días de 17 a 21 horas. Cada DJ tiene una hora para poder hacer su set. Bien, perfecto. ¿Y qué te dicen los DJs? ¿Están preocupados? Porque esto es lo que vos remarcabas recién, ¿no? Que el tema de la diversión nocturna y demás será lo último que se va a permitir abrir, ¿no? Bueno, están preocupados porque se encuentran en esta situación. Ellos viven de ese ámbito, no solamente que viven de eso, sino que tienen que tener siempre un trabajo anexo. Uh-huh. Pero la falta de ese ingreso es importante, así sí. Como también los artistas, que a veces, por ejemplo, los músicos, a través de pueden solicitar una ayuda económica. El Instituto Nacional de la Música ofrece esta opción, donde se pueden inscribir aquellos músicos que son monotributistas. Uh-huh. Que por lo general son los que están trabajando también en otros ámbitos, ya sea a nivel bares o a niveles, y tienen esta preocupación, ¿viste? Uh-huh. De qué vivimos, cómo hacemos para alimentarnos o cómo hacemos para suplantar ese ingreso que teníamos antes. Uh-huh. Bueno, Javier, te agradecemos por el contacto, como siempre. Magnífica idea esto, ¿no? De poder estar atentos allí con la pata del Estado, también importante buscar los canales, la forma, los caminos
para que aquellos que tienen determinado oficio puedan desarrollarlo con estas nuevas herramientas, y aquella gente que disfruta siempre del arte, del músico, en este caso de los DJ, también pueda seguir haciéndolo, ¿no? Así que felicitaciones, Javier. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, un pequeño aporte, y bueno, sigamos apoyando a los artistas locales, viendo sus materiales. YouTube, por ejemplo, es una muy buena plataforma donde los artistas se pueden monetizar, pero necesitan de nuestras visualizaciones. Tal cual. Entonces, sigamos en pos de eso, apoyándolos y mirando y haciendo que se sean virales aquellos artistas que justamente están más cerca nuestro, y es una manera de darles una mano. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Muchas gracias, Silvio. Hasta luego. Ahí la palabra entonces de Javier Marino desde el área de juventud del municipio.